Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. En Doñana, desgraciadamente, se está cometiendo un crimen sin precedente. Y la problemática del agua en este paraje natural no es nueva. Estamos ante el humedal más importante de España, uno de los más importantes de Europa, y su principal acuífero ha perdido el 60% de su volumen en los últimos 30 años. Y esto, lo queramos ver o no lo queramos ver, tiene responsable directo, principalmente el crecimiento de cultivo temprano bajo plástico. Esto es una realidad. Estos tipos de cultivos requieren de una dotación de agua por hectárea entre 4.000 y 5.250 metros cúbicos. Yo no soy científico, pero no hace falta ser científico, señora consejera, para deducir que se está poniendo en riesgo el ecosistema y las especies que habitan en Doñana. Les recuerdo, Doñana da cobijo a 6 millones de aves migratorias al año, que también hay que protegerla. Al consumo exagerado de agua se le suma pues una situación de cambio climático, pese a que en esta Cámara siga habiendo negacionistas del mismo, y que no hay agua subterránea. Se han sobreexplotado los acuíferos y hay una demanda de riesgo que está por encima de las posibilidades reales de consumo. Entonces, si hacemos este análisis, pues parece de sentido común que se eviten nuevos regadíos en Doñana para que se garantice que haya agua para los próximos años y que se mantenga un cierto margen de seguridad. Se lo está diciendo todo el mundo, señora consejera, se lo dice el Gobierno de España, se lo dice la Unión Europea, están siendo ustedes muy irresponsables en Doñana. No se lo estamos diciendo nosotros. Y, sin embargo, ustedes hacen oídos sordos. La propia Unión Europea, la Comisión Europea, le ha dicho ya que es necesario paralizar la tramitación de la ley bárbara que ustedes quieren aprobar. Que el señor Segovia está muy acertado aquí. Esto es cuestión del Gobierno, claro. Si son ustedes, si son los partidos que sustentan al Gobierno los que han traído esta propuesta de ley al Parlamento, ¿cómo que el Gobierno aquí no tiene nada que ver? Ustedes van a poner en riesgo el mayor humedal de España, insisto, y lo van a hacer en un contexto de sequía pertinaz. Es absolutamente irresponsable. Pero es que es más, es que ustedes van a comprometer a todos los andaluces a sanciones multimillonarias, que ya se lo ha dicho la Comisión Europea. Le ha dicho que, de incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró que Doñana está sobreexplotada debido a las extracciones ilegales, va a tener consecuencias económicas. Y esas consecuencias económicas las vamos a pagar los andaluces y las andaluzas. Les ha dicho que están incumpliendo ustedes la directiva de agua, que están incumpliendo ustedes la directiva hábitat, que están incumpliendo ustedes todo lo que se puede incumplir. Pero siguen en su plan absolutamente insostenible para Doñana. Y recientemente la Comisión Europea le ha vuelto a mostrar su preocupación y le ha dicho al Gobierno de España que va a adoptar medidas en el caso de que ustedes sigan deteriorando este espacio natural. Y el Gobierno de España, a su vez, le ha dicho que esto va a tener una réplica y que directamente las consecuencias las pasará a la Junta de Andalucía. Es que están poniendo ustedes en riesgo los compromisos de España con las Naciones Unidas. ¿Qué están ustedes poniendo en riesgo la Agenda 2030 que ustedes comparten? Ustedes ponen en riesgo todos los objetivos de desarrollo sostenible, señora consejera. Así que creemos que deben de recapacitar, creemos que deben de sumarse a la propuesta que le ha hecho el Gobierno de un PERTE agroalimentario para Doñana y que vendría a solucionar la problemática que tenemos en este espacio. Y, por otro lado, creemos también que es preocupante el riesgo de desertificación que tiene
que corre Doñana de seguir aplicando medidas de este tipo, políticas, como realiza su consejería en esta comarca. Hay una carencia de agua, hay una situación de sobreexplotación, las sequías cada vez son más recurrentes y no es posible seguir ofreciendo agua como si no pasara nada. Esto es muy responsable. Así que nosotros le pedimos que escuche los avisos de la Unión Europea, que escuche los avisos del Gobierno de España, que escuche los avisos de los ecologistas. Hay que escuchar a la sociedad civil organizada que entiende de esto y que afronte los problemas. Pero sobre todo, que no engañe a la comarca, que no engañe a los agricultores, que no genere falsas expectativas, porque sabe usted perfectamente, igual que yo, que no las va a poder cumplir. Usted tiene que desarrollar un futuro hídrico para Doñana desde la responsabilidad, no como lo está haciendo, alentando a la irresponsabilidad, al desgobierno, a la insostenibilidad y a la abusiva explotación de nuestro acuífero, porque eso, señora consejera, no es construir futuro, sino que es destruirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Tiene turno de palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos,